De hecho, no mames. Ande usted, ande usted. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Lunes. Bien. Hay que arrancar la semana. Y qué mejor que me acompañes aquí en la cocina. Oye, pero... Nos conocíamos en una fiesta. ¿A poco? Sí, así es, ¿verdad? Así es, ¿y cómo andaba el apio? Porque la... No, luego se pone borracho. Muy bien. Oigan, el día de hoy me vas a ayudar a cocinar también junto con Tengo Mau. Tengo miedo. ¿Es lunes? No, no te preocupes. Si allá en casita no sabemos cocinar, hoy es un buen día para aprender. Y este platillo súper rendidor. Cerdo a la naranja. Le vamos a agregar lomo en esta ocasión. Con zanahoria, que la zanahoria, si tienes ahí en tu casa y te quedó, que no es lo mismo que te sobró ahí en casita, ojo, para los que están viéndonos, aquí este lunes, tiene mucho caroteno. El caroteno es, Cristian. Te voy a explicar. Tú y yo estábamos hablando de caroteno. Es una antioxidante súper potencial que sirve para nuestra vista. A mí sí me ayuda muchísimo porque yo soy bien delicada en mis ojos. ¿Cuándo has visto un conejo con lentes? ¿Cuándo hemos visto un conejo con lentes? Oye, pero a ver, y un poquito de apio en la receta. Exacto, porque es súper bueno. Pero además, tengo que confesar que yo, como todas las personas que nos están viendo en casa que no saben cocinar, yo tampoco sé cocinar. Entonces, si a mí me enseñas y lo puedo hacer bien... Y nos arrancamos desde cero, ya estamos del otro lado. Ya te puedes graduar. Ok, ahí está. Vamos, nos vamos a ir pasito a pasito como lo vamos a hacer. Va. Vamos a ir a la carnicería, ¿okay? Ok. La verdad es que no queremos luego consumir carne de cerdo. Por favor, ahí sí, sáquenselo del corazón. Ok. Porque nada más queremos, cuando es una dieta, la pechuga. Entonces, podemos ir a comprar en esta ocasión este bistec de cerdo. ¿De dónde lo pedimos? De la parte del lomo, ¿ok? De la cabeza del lomo. Si queremos ser un poquito más magros, bistec, pero que sea del lomo, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Ahora, vamos, este platillo se me hace como muy de la familia porque arrancas la semana y normalmente queremos arrancarlo poniéndole verdura a, los niños. Oye, pero qué costumbre tenemos de que sea una chuleta, ya sabes, de chuleta de cerdo que es... ¿Tú dices la ahumada o la natural? No, pues de esta gorda, te digo que no sé. Chuleta. No, no, la chuleta, como dije, está la ahumada o la natural. Ok. La chuleta a mí me encanta porque todo lo que viene pegado al hueso, con todo respeto, es muy rico. Ok. ¿No? Porque, obviamente, Facebook Live estamos haciendo cerdo a la naranja. Un platillo súper rendidor. Y trae una cola como de fiesta. Pero así en la minita yo no la había visto. Ahora, esto, tú no te compliques. El carnicero, si te haces amigo del carnicero, es lo mejor. Es lo que le tienes. Dame bistec. Pero para que no te chamaquen, porque tú dices bistec, yo te creo. ¿Estás Exacto. de acuerdo? Claro. Exígele, dame bistec, pero de lomo de cerdo. El lomo, tú lo conoces, que es como un tronquito, te corta medallones. Y de los medallones los pasa en la tabla esta de madera. Y ahí empieza a aplanártelos. ¿Ok? Correcto. Bueno, ahora, vamos a poner un poquito de aceite. Es carne también vamos, magra. Sí, el lomo es muy magro. Y si nos vamos a la cabeza la cabeza del lomo es un poquito más con grasa. ¿Cómo distingo que tenga grasa? Si tú ves que tenga unas líneas o unas vértebras blancas intramuscular, es que tiene mucha grasa. ¿Sale? Ok, como en la carne como igual. Como en la carne igual, exactamente. Bueno, le vamos a meter zanahoria. Ven, vamos a hacerlo. ¿Deslate? Va. Vamos a hacer como esta sushi. Zanahoria ya tiene que estar previamente cortadita en julianas. Ajá, me lavé las manos, Sí, claro, claro. ¿Y por qué en julianas? Para que la cocción sea muy rápida. Puede ser hasta rallada, Mau. Ok. ¿Sale? Aquí los niños sí pueden ayudarnos. Si puede ser rallada, le puedes meter verdura que tenga la misma cocción. ¿Qué quiere decir? No le vayas a meter calabaza porque la calabaza es muy tiernita. Exacto. Y le va a ganar la cocción a la zanahoria. Pero entonces va a quedar papa sí, zanahoria. Y hay que pensar, la cocina es... de lógica, como ayer sucedió en Oye al Chef, ¿no? O sea, la cocina siempre tiene que suceder. Perdimos, pero ¿sabes qué? Guié muy bien a Johan, que era el futbolista y mi pupilo. Perdí en Oye al Chef, pero me divertí cañón. Ahora, vamos a enrollarlo. Oye, pero ya habías echado sal, ¿verdad? Ya le habíamos puesto sal y pimienta. Y yo te voy a recomendar una casa. Casa, no, una casa, no. Dame la dirección. Te voy a recomendar una cosa como allá en casa. Mi rey. Okay. La carne, cuando la vayamos a sellar o cuando la vayamos a cocinar, siempre les he dicho que mínimo 30 minutos a temperatura ambiente, porque no es lo mismo la temperatura que lo saques del refri. Que lo pongas al fuego. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, con tus manos, con mucho cuidado, sencillo, lo vamos a sellar. ¿Qué quiere decir sellar? ¿Qué te imaginas que sería sellar? Pues como... Pss, pss, pss.
Así, eso. ¿No? Vamos. A ver otra vez, a ver otra vez, apio. Allá en casita, okay. Sellar, ¿no? Significaría... Okay. Así, okay. Así. Sellar quiere decir que obviamente se selle por ambos lados al mismo tiempo. No, no te entendí, le entendí más al apio. Que se marque esta costrita en la parte de la piel. Ajá. Y que tenga el mismo tiempo, quiere decir, ahí. Un minuto de este lado, un minuto de este lado, un minuto de este lado. Eso para que los jugos y sabores se queden dentro. Y no se sobrecocine. Correcto. Ahora, okay. Nos vamos a ir por la naranja. Ya puedes ir donde esté el juguero. Ajá. Y que el del jugo ya te exprima. Ay, yo también. Pero jugos, que jugos. No, sí. Jugos, que no jugos. Dure, que no dure más de 40 minutos el jugo recién exprimido. Tiene que ser natural. Natural. Inmediato. Inmediato, porque después de 40 minutos, con todo respeto a la gente que vende jugos, ya pierde sus propiedades y se convierte en pura azúcar. ¿Qué? Sí, sí. O sea, este jugo, si quieres poner un negocio en el periférico... Sí. Así, fresco. Sale bueno. Más bien, okay, ven, vamos a darle vuelta. Yo quiero que tú veas cómo se sella. Vamos a rellenar con puro jugo de naranja. Enséñalo allá a la cámara. Mira, dale vuelta. Mira, mira. Este taquito lo hice yo, que fue el más bonito. ¡Súper! Míralo doradito. Miren. Ahí, lo vamos a enseñar. Ahí está. Ahí está, mira. Muy bien. No, hombre, pues, ¿qué onda? Ya va a dar clases. Ahora, si yo te dijera, tienes que rellenarlo con líquido hasta tapar el producto, ¿cómo le harías? Pues echo todo hasta tapar el producto. Exactamente. ¿No? No, si estás bien cañona, ya ves, muy bien. Lo vamos a dejar cocinar por 25 minutos o hasta que la zanahoria esté cocida con hierbas de olor. Fíjate ¿cómo? Esto. Apio, tú nada más oye al chef. ¡Ay! ¿Qué tal? Yo no lo quise decir, ¿qué tal? Pero ya está. 25 minutos y ahí es cuando dicen, ya está aquí. De este lado. Oh, okay. Órale. ¿Cómo cuántas naranjas? ¿Cuántas naranjas? Son como 2.5 kilos de naranja. Acuérdate que merma cuando le exprimes. Claro, claro. ¿Sale? No. Vamos a probar. Les voy a dar. Oye, algo que quiero decir. Hoy en día estamos como todos muy veganos y que todo así que el tofu y no sé qué. Ay, oigan, sí. Perdón, pero a mí sí me gusta el cerdo, la carne. Qué rico. La verdad es rico, saborcito. Es muy rico. Ahora, ¿con qué lo acompaño? Porque siempre hay que acompañarlo. Dos cosas hay en casita. Un puré de papa limonado, que luego les voy a decir cómo hacerlo con limón o con una ensalada rusa. ¡Órale! ¿Sale? ¿Qué las palabras que usan en cocina? Así de, una limonada. No, bien limonado. Una cama de arroz, ahí un está, espejo. Miren. Muchas gracias, son lunes, le servimos un hielo. ¿No vamos a probar? ¿Qué claro que vamos a probar. Ahí lo vamos a probar. Muchas gracias. Ahí subo en mis redes la receta. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.